En este capítulo de Haciendo Patria, hablaremos de las energías renovables, que por estos días está cobrando bastante relevancia en nuestra zona, principalmente en productores lecheros. Este tipo de energías son las que se obtienen de fuentes naturales y que podrían ser inagotables. En el siglo XVIII se detectó la presencia de gas metano en la descomposición del biogás, y posteriormente, en el siglo XIX, experimentos aislados dirigidos por Louis Pasteur demostraron la factibilidad de aprovechar la capacidad de combustión del metano con fines energéticos. Durante las primeras décadas de nuestro siglo, en varias ciudades de Europa, India y Estados Unidos, se instalaron plantas de tratamiento de aguas hervidas, donde los sedimentos de alcantarillado eran sometidos a digestión anaeróbica. El gas producido en ese entonces se utilizó para el alumbrado público, o como parte del combustible necesario para operar la planta. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, la crisis del combustible hizo que las investigaciones en esta área aumentaran, forzando el desarrollo a pequeña y gran escala. Fue por esta razón que varios países europeos se desarrollaron y difundieron plantas de obtención de biogás en el sector rural, con el propósito de hacer funcionar tractores y automóviles. Un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, llamado reactor, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar. Esto puede ser excremento de animales y humanos, en determinada dilución de agua para que a través de la fermentación anaeróbica se produzca el gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Además, se disminuya el potencial contaminante de los excrementos. Llegamos hasta el fondo de los Coligües, propiedad de don Christoph Weber, cercano al sector Tegualda, lugar donde se instala el biodigestor más grande de la región. Mario Ávila Grotusen, encargado de ejecutar la obra y quien formó la empresa osornina Biotexur, nos contó detalles de este proyecto y cómo el biodigestor ha ido cobrando fuerza entre los agricultores de la zona. Bueno, hoy estamos acá en el fondo de los Coligües, en el sector de Tegualda, un predio de propiedad del señor Christoph Weber, donde lo maneja, digamos, lo administra su hijo Ralph Weber. Y ellos decidieron construir una planta de biogás, digamos. Esta planta de biogás está cofinanciada por un fondo de innovación agraria del FIA. Está cofinanciada en un 30% aproximadamente. Y es una planta que está diseñada para tratar los desechos orgánicos, los purines, ¿cierto?, de la masa de 1000 vacas que mantienen acá en Ordeña. Aproximadamente hay una producción de purines diaria de alrededor de 50 metros cúbicos por día de purines. La planta está diseñada para procesar esa cantidad y esperamos producir 50 kilowatts por hora durante 20 a 24 horas día, digamos. Este tema de los biodigestores, la verdad es que lo fui aprendiendo por internet. Y antes de esto yo estaba trabajando en Santiago en un sistema de recuperación de vapores de las gasolineras de los servicentros. La gasolina se emana un vapor que es muy, muy contaminante y eso se está recuperando. Y yo entré a una empresa que trabajaba con este sistema y hacíamos los testeos, las pruebas para chequear que todo esté ok. Entonces poco a poco me empecé a involucrar en el tema de los combustibles. Y el tema del biogás, la verdad es que fue por esas cosas de la vida. Y una persona me invitó a ver un sitio web que hablaba del biogás. Y así fui aprendiendo, investigando poco a poco. Eso fue el año 2002, 2003. Aproximadamente, yo diría una decena más o menos, 10. Hicimos uno en Talca para un centro de rehabilitación de reos, un set que tienen chancho. Hicimos uno allá y acá en la región yo creo que tenemos más o menos unos 8. Dos instalamos en la región de Los Ríos hace poquito, el año pasado. Y todos más o menos desde 20 vacas hacia arriba.
Los más grandes que habíamos instalado tenían capacidad para 300 vacas. Este proyecto es uno de los más grandes, es el más grande que estamos haciendo hasta el momento, digamos. Principalmente temas constructivos que ha sido difícil superar. El año pasado llovió mucho. El terreno este terreno es muy complicado, es un terreno arcilloso y tuvimos que construir un drenaje muy grande y eso nos retrasó un poco. Afortunadamente ya lo superamos, este año estamos con ese problema superado y estamos ya en la parte más técnica de la construcción. Toda la parte de obras civiles ya está superada, digamos. Así que esperamos cumplir con la meta de entregar la planta en noviembre de este año, ¿cierto? Y ya para verano ya tener producción de biogás. Los biodigestores principalmente procesan los desechos orgánicos, ¿cierto? Ya sea purines de vaca, restos de plantas, comidas, cultivos, suero. Toda esta materia orgánica entra en un estanque cerrado que se llama biodigestor, ¿cierto? Y al igual que lo que sucede en nuestro estómago, en nuestro intestino, ¿cierto? Empiezan a funcionar las bacterias que están acostumbradas a vivir en un espacio sin aire, en ausencia de aire, que se llama anaeróbico. Estas bacterias van descomponiendo esta materia orgánica y producen biogás. Entonces, por un lado tenemos biogás y por otro lado vamos a obtener un digestado o una materia orgánica descompuesta, digerida. A nivel molecular, ¿cierto? Se van simplificando estas cadenas moleculares. Entonces, lo bueno es que vamos obteniendo los nutrientes que están en la materia orgánica que entró y vamos a tener estos nutrientes de manera más disponible para los cultivos, para la planta, para fertilizar finalmente. Entonces se habla de un biofertilizante. Para nosotros es súper importante el biofertilizante porque hay un ahorro, evitamos de comprar fertilizantes químicos, por así decirlo, y vamos hacia una agricultura orgánica o sustentable. Entonces, esa es la idea de los biodigestores. Por un lado, producir energía con el biogás y por otro lado, ahorrar en fertilizante o mejorar la fertilización. Generalmente lo que se hace es tomar los purines, ¿cierto?, en algún carro o en algún sistema de riego y llevarlo a pradera y se aplica, digamos, por aspersión. Generalmente se habla de 50.000, 60.000 litros al año por hectárea que se pueden aplicar, digamos. De la misma forma se aplica el digestado que sale del biodigestor. La diferencia es que el digestado o digamos, el purín tratado en un biodigestor tiene menos olor, ¿cierto? Es más estable. Hay muchos patógenos que se eliminan en el proceso, por lo tanto, como lo vamos a regar, ¿cierto? En la pradera, vamos a estar regando menos semillas de maleza, riesgo de enfermedades, ¿cierto? Porque estamos aplicando un producto que está tratado. Porque el biodigestor o los biodigestores en sí son una planta de tratamiento también de los purines o de los desechos orgánicos. En el segundo bloque de Haciendo Patria, seguiremos conociendo más acerca del innovador sistema y cómo este emprendedor sornino nos muestra cómo podemos convertir nuestro campo en un sistema sustentable con el entorno. Como
como este proyecto, Mario junto a su equipo ha ejecutado varios de similares características en nuestra zona, a mayor y menor escala, obteniendo excelentes resultados para los agricultores y que se traduce en una reducción de gastos importantes. Si bien la inversión es un poquito alta, digamos, y el tiempo de retorno no es muy, muy corto, entonces eso hace que también sea un poco lento la venta, digamos, o instalación de los biodigestores, porque en el fondo esto es algo que se hace pensando en gran medida en el tema del medio ambiente, no solamente en el tema de generar recursos, ingresos, ¿me entiendes? Entonces hay que pensar un poquito a largo plazo y no solamente en el tema del dinero. Entonces eso también es una... no todos piensan así, por eso también es un poco más lenta la instalación de estos sistemas. Mira, cuando partí con este tema, si bien habían otras empresas en Chile que ya estaban con el tema de los biodigestores, el 2008 había mucho desconocimiento y pocos interesados, muy poquitos interesados, porque tampoco había nada mucho que ver, no habían experiencias que estén funcionando aquí en la región, menos. Entonces, poco a poco, cuando fuimos mostrando algunas experiencias que fueron funcionando, la gente iba, veía cómo salía el gas y cómo funcionaba, y que relativamente simple. Y poco a poco, ¿no es cierto?, fuimos también instalando sistemas un poquito más complejos, más grandes. Y a su vez, ¿no es cierto?, los pares de esos agricultores también iban mirando. Entonces se ha ido generando todo un movimiento pequeñito, pero poco a poco va ido creciendo. También hemos estado en la SAGO FISUR, lo cual ha sido súper importante para nosotros, y hemos estado ahí desde el año, no sé, 2010 creo, y eso también es súper importante. Hemos hecho hartos seminarios, charlas, y ahora ya de parte del gobierno hay también instituciones que están apoyando el tema del biogás, y hay una red también, Red Biogás, creo, o Biolac, no estoy seguro, de internet, digamos, de gente que está metida en esto y nos hemos ido como potenciando. Podríamos decir que es más orgánica, en el sentido de que no estamos incorporando tanto fertilizante de afuera, ¿cierto? Que no sabemos de dónde viene, que sí o sí va a ser un fertilizante procesado industrialmente, que puede tener químicos o algún elemento que puede hacer eventualmente a la larga nocivo, porque en el fondo lo que estamos aplicando aquí es el mismo pasto o el mismo cultivo que la vaca come, digamos, ¿no es cierto? Y lo volvemos a procesar para reintegrarlo en el suelo, porque es súper importante el tema de los ciclos que se habla, ¿no es cierto? Lo que le vamos a sacar a la tierra, o lo que estamos obteniendo de la tierra, la idea es devolvérselo de alguna forma. Y pasa mucho que traemos materias de lejos, de otras partes, de otras zonas, otras regiones incluso, y las traemos para acá, sobrecargamos los suelos con materias de otras partes. Entonces la idea es hacer un ciclo, digamos, autosustentable, tratar de llegar a eso. Reutilizar lo que tenemos aquí en la misma región o en la misma zona o en el mismo predio. Ese es un poco el concepto, por lo menos que nosotros tratamos de inculcar con las plantas que diseñamos. Bueno, cosas que hemos observado y que lo dicen los mismos clientes que han instalado biodigestores, hay una disminución de ratones, disminución de mosca y evidentemente de olores. Y por otro lado, evitas el riesgo de que también alguien se caiga adentro, porque ya es un sistema cerrado. Entonces, esas son las principales ventajas que tú puedes percibir al ver una planta de biogás, digamos. Quisimos llevar a ustedes este innovador sistema que se vino a instalar a nuestro país y que a la fecha tiene alrededor de 75 biodigestores repartidos en distintos puntos de Chile, teniendo como pioneros a China, países de Europa, Estados Unidos, entre otros.